Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Entremos a la presencia del Señor. Me quedo aguardando.
malvado es tu huésped, y el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Pero yo, por gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo, porque tengo enemigos, allanaré tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras alabas con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti, con júbilo eterno. Protégenos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, permaneces al justo y como un escudo no provea tu favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios nuestro, Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, grandeza y el poder, la gloria es tuya por la majestad. Porque tuyo es tu amor en cielo y tierra, tú eres rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria, tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder. Postraos ante el Señor, en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trueno, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor es baja los cedros,
El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito va y gritonia. El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que viven desconcertados sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Nos visita.
visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Proclamemos la grandeza de Cristo lleno de gracia y del Espíritu Santo y acudamos a Él diciendo, concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que, al llegar a la noche, podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, nuestra tierra, nuestra tierra, de la necesidad y de los Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe
y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En esta Santa Misa pedimos por Jesús Bello Soberanes, difunto en el 22 aniversario, también por todos los que han muerto en los terremotos de nuestra patria, por las personas que perdieron un ser querido, un familiar, para que puedan recibir ese consuelo y esa ayuda necesaria para superar estos momentos difíciles. Y pedimos también por el trabajo de los rescatistas y voluntarios que están ayudando a las víctimas de los terremotos. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que en cada iglesia que peregrina por el mundo manifiestas a la iglesia una santa católica y apostólica, concede benigno a esta grey tuya, de tal modo estar unida a su pastor, congregada en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, que pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo, y sea así signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Esdras. El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar la palabra por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes, donde quiera que residan, oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir al encuentro, para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén.
Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda: oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien. Porque al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Texto del libro del Éxodo nos habla de la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Y es que en el año 587 antes de Jesucristo, los babilonios destruyeron Jerusalén, destruyeron el Templo, se llevaron cautivos gran parte de la población a Babilonia. Una pequeña parte también fue llevada a Egipto. Fue un periodo de un sufrimiento tremendo para los israelitas. Y en el año 539 antes de Jesucristo, los persas derrotan a los babilonios. Y al año siguiente, Ciro, rey de Persia, empieza una política distinta en el aspecto religioso, permitiendo que cada pueblo adorara a su Dios, y dio un edicto para que los israelitas que quisieran, que estaban en Babilonia, pudieran regresar, pudieran reconstruir el Templo de Jerusalén. Y entonces empieza esa labor que fue difícil porque estaban los samaritanos, que eran personas que durante la dominación babilonia habían sido llevadas de otras partes y se mezclaron con la población local, dieron lugar a un nuevo pueblo que no estaba bien con los israelitas, estaba peleado con ellos, y eso todavía en tiempo de Jesucristo, nuestro Señor, seguía. Por eso lo admirable que Jesús pues haya conversado, tratado con los samaritanos. Pues ellos obstaculizaron esa reconstrucción del templo, pero a pesar de eso, los israelitas siguieron adelante, y en el año 515 antes de Jesucristo, o sea, 23 años después de empezar ese templo, pudieron ahí celebrar la Pascua. Y luego, al siglo siguiente, va a suceder lo mismo con las murallas de Jerusalén, que también estaban derribadas, y empieza la labor de reconstrucción de esas murallas. También tuvieron obstáculos por los samaritanos, pero
se organizaron y esa unión del pueblo fue más fuerte que todos los obstáculos. Y este texto se aplica muy bien a nuestra realidad, porque ahora debe empezar esa labor de reconstrucción de escuelas, de los hogares, de los lugares de trabajo, de iglesias que han sido dañadas, de lugares públicos que también fueron afectados. Y en esa tarea hay que prestar siempre todo nuestro apoyo. Pero no solamente la reconstrucción de edificios materiales, sino algo todavía más importante, la reconstrucción de la esperanza de aquellas personas que han perdido sentido de su vida, puedan recuperarla. De aquellos que han perdido sus seres queridos y están muy afectados, puedan ser apoyados para que no se hundan en esta situación tan dramática. Y a lo mejor nosotros no podremos colaborar directamente con la reconstrucción material, tal vez a través de los impuestos o donativos, pero sí hay que ayudar, animar a aquellos que están viviendo con un miedo, una situación difícil. Y en esto seguramente la Santísima Virgen de Guadalupe ayudará extraordinariamente, porque ella ya lo ha hecho en diversas ocasiones de la historia de nuestra patria. Por ejemplo, en el momento en que ella se aparece a San Juan Diego, pues había una situación muy grave para los indígenas. No solamente que había sido destruida su ciudad, su cultura, su religión, y muchos de ellos pues no querían seguir viviendo, sino también enfermedades como la viruela, que incluso mataron a más personas que las guerras, que la guerra de conquista de parte de los españoles. Y sin embargo, pudieron levantarse poco a poco gracias en parte muy importante al influjo de la Santísima Virgen, que muestra su consuelo, su protección, auxilio, defensa. Así lo hizo y así lo seguirá haciendo. Respecto al Evangelio, vemos que estas concisas palabras de Jesús sobre la vela, los candeleros y las ollas apuntan en una dirección precisa: la vocación misionera de todo cristiano. Quien encuentra un valor del tipo que sea, artístico, espiritual o humano, aspira a compartirlo, siempre y cuando no esté dominado por una visión mezquina de la vida. Quien imagina que su tesoro es un manantial, lo comparte. Quien supone que es un recipiente estrecho, lo acapara. En nuestro caso, sabemos que el amor de Dios es inagotable y por más que se despliegue sobre unos, no deja en el desamparo a otros. Con estas premisas, el Señor Jesús anima a sus discípulos a marchar por los poblados de Galilea y pregonar el gozoso mensaje que Dios está acercando a su pueblo
y va a transformar radicalmente su situación. No puede ni quiere hacerlo aisladamente y por eso necesita crear un movimiento de personas entusiastas que quieran compartir su testimonio y su experiencia. ¿Cuál es? Que el encuentro con Jesús cambió para siempre su vida. Ojalá que esta lectura también nos impulse a reavivar nuestro espíritu misionero. También que esa situación que hemos vivido en el terremoto nos ayude a una sincera conversión, a un trabajar por el reino de Dios, trabajar por el servicio a los demás. Que no sea algo que pase como un evento más en nuestra vida, sino que verdaderamente nos acuda para una renovación, no para vivir con miedo y con terror a que pueda volverse a repetir, sino para hacer algo por los que están a nuestro lado. Presentemos confiadamente nuestras peticiones a Dios Padre Todopoderoso y digamos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos. Para que el Señor conceda a su iglesia un vigor constante, oremos. Te rogamos, Señor. Para que conceda la paz y la prosperidad a los pueblos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que auxilie a los pobres y desvalidos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que se acuerde de las familias atribuladas de nuestra comunidad, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo nos enseñe a hacer hoy lo que es agradable a los ojos de Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Por Jesús Bello Soberanes, que está cumpliendo 22 años de que Dios lo llamó a su presencia, para que por la misericordia de Dios descanse en paz. Oremos, Señor. Por todos los hermanos damnificados por los fenómenos de la naturaleza, huracanes y terremotos, por los que han perdido la vida en estas circunstancias, para que sean acogidos en los brazos misericordiosos del arraigadísimo Dios, por quien vivimos, oremos. Te rogamos. Por el trabajo de los voluntarios, de los rescatistas y de todos los que están colaborando, ayuda de los damnificados, oremos. Te rogamos, Señor. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las oraciones que te hemos dirigido con fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aceptar, oh Señor,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar el memorial de la inmensa caridad de tu Hijo, te rogamos, Señor, que el fruto de su obra salvadora por el ministerio de tu Iglesia sirva para la salvación del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a todos nuestros hermanos que murieron por causa de estas circunstancias de la naturaleza, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que en esta iglesia tuya, Señor, florezca y perdure hasta el fin la integridad de la fe, la santidad de vida, el amor fraterno y la piedad sincera, y ya que la alimentas con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no cesas de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, la Basílica de Guadalupe ha establecido un centro de acopio de 9 a 19 horas todos los días de la semana para ayuda de nuestros hermanos damnificados de los diferentes estados de nuestro país por los sismos, ubicado en la Plaza Mariana, detrás del Carrillón.
Por lo que les pedimos cooperar con lo siguiente: alimentos enlatados, productos de higiene personal, artículos para bebé, artículos para limpieza, colchonetas y cobijas, agua purificada, medicamentos no caducos, material de curación. Para ayuda económica, en los aviseros se encuentran los números de cuenta que la Basílica ha dispuesto para este fin, o también en la página de internet de la Virgen de Guadalupe. La Fundación Plaza Mariana ha dotado un espacio en las criptas de la misma plaza, en la Basílica de Guadalupe, para que los familiares de las víctimas de los recientes terremotos que así lo deseen puedan depositar en este lugar las urnas con los restos mortales de sus seres queridos. Es necesario asistir directamente a las oficinas de Plaza Mariana en horarios de atención para conocer el procedimiento. La Arquidiócesis de México y la Basílica de Guadalupe se solidarizan con nuestros hermanos que pasan necesidad. Muchas gracias, Dios y Santa María de Guadalupe, bendigan su generosidad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias.